This tutorial is going to teach you about the elements of art and the principles of design. Este tutorial, esta unidad es sobre los elementos de arte y las herramientas que pueden usar los artistas. The elements of art are the only tools an artist has to use to put on their canvas. They include line, shape, color, texture, value, space, and form. Los elementos y las herramientas que usan los artistas son las siguientes. Línea, figura, color, textura, valor, espacio y forma. The principles of design are the ways that you can apply those tools. Las herramientas son las maneras que usan para usar estos elementos y estas armas para de herramientas del arte. For example, you have line and you can use it to create an emphasis. Por ejemplo, tienen línea y pueden usarla para usar un énfasis. You have value and you can use that to create contrast. Y tienen el valor para usar el contraste de la claridad y la oscuridad en algo. So we're going to go over the elements first and then the principles of design. Primero vamos a cubrir lo que son los elementos y después vamos a ver lo que son los principios y las herramientas de línea y movimiento. You're going to draw pictures to help you remember these in each one of these boxes. Y van a dibujar dibujos al lado de cada uno para que recuerden cada elemento. Cuando tomen las notas en cada cuadrito van a hacer un dibujo para relacionarlo y acordarse. Go ahead and copy me. So line is basically just a point moving in space. It can vary in width, length, direction, color, or curvature. Línea es un punto que se mueve en el espacio y que varía en grosor, longitud, dirección, color y curvatura. And so when you put the pencil on the page, it has to move in order to create that line. So point moving in space. Y cuando ponen el lápiz, así es como va, es el, lo que significa la línea. Hagan este dibujo para que lo relacionen y se acuerden en sus notas. Shapes are when those points intersect back together with each other. And so you have organic and you have geometric shapes. So geometric shapes are like the ones that you would see in math class, triangles, circles, and squares. Y la figura es cuando una línea se une rodeando el espacio. Pueden ser geométricas, figuras rectangulares, triangulares, cuadradas. También pueden ser orgánicas, figuras irregulares y arbitrarias. So, hagan estos dibujos para relacionarlos. Organic shapes are free-flowing, unpredictable shapes. Y las figuras orgánicas son las figuras irregulares y arbitrarias. Son estas de aquí de abajo. Dibújenlas. For color, you may have colored pencils, you may not. So if you have them, you can color this in. Your primary colors are going to be red, yellow, and blue. Para colores, pueden usar colores y si no, déjenlo en blanco. Y los colores primarios son rojo, azul y amarillo. So you can color your primaries in there. These primaries can make up any other color. When they are mixed together. Pueden dibujar los colores primarios y estos colores combinándolos pueden hacer tonos y se combinan si se llaman colores primarios. Foundation of the color wheel. Esta es la fundación de la línea de colores, la rueda de colores. It's also another name for hue. Y es otro nombre para el tono. So if someone says, what hue are you wearing? They're meaning, what color are you wearing? Y si alguien les pregunta, ¿qué tono están usando? Entonces ustedes pueden decir el tono de su ropa o el color. Another important element of art is texture. Is it rough? Is it furry? Is it smooth? So just add some sort of texture inside of this box. Otro elemento importante es la textura, es la manera de que se ve o se siente en la superficie. Pueden dibujar esto para que lo relacionen. Now, value is the lightness or darkness of something. El valor es la claridad o la oscuridad de algo. So you can go ahead and do a value scale that goes from dark to light.
Pueden dibujar una escala de valor de oscuro a claro, así como lo estoy haciendo yo. As you go down. Space is the illusion that you can walk into the canvas. So you might have... El espacio es el vacío, el área entre el alrededor, encima o debajo de entre los objetos. And this is like a really tiny box, but let's go ahead and try to make it work. Let's see. Maybe we have a hill. Quizás tenemos un cerro. You have a house on this hill. And that, una casa atrás del cerro. A house is really far away. But then you have a tree that is super close. A la casa a lo lejos y un árbol super cerca. And then that looks closer. You can walk on the hill and you can get to the house. Y así cuando caminan arriba del cerro pueden irse por ahí y llegar a su casa. And then you have form. And form is basically shapes that look 3D. So if you have a circle. Y luego tiene forma, es cuando la figura se ve tridimensional, tiene altura, grosor y profundidad. You can go ahead and shade that circle in. Por ejemplo, un círculo, dibujen ese círculo. Popping out three-dimensionally. Y lo tridimensional. You have your shadow edge. Y tienen su sombra y su reflejo y se ve tridimensional. Así es como se ve la forma. Reflected light. So you have your light side, your dark side, and now it looks more 3D. Tienen su lado claro y su lado oscuro y así se ve más tridimensional. And that's basically it. The only tools that you can use on your canvas. Y esto es básicamente las herramientas que pueden usar como artistas. Now, if we scroll down to the principles of design, the way that an artist can use those tools on their canvas. Y ahora si nos vamos abajo, estos son los principios y la manera y las herramientas de elementos que van a ser usados para crear algo en movimiento. They can use it in a variety of ways. So go ahead and just put a variety of shapes. Variedad es usar una variedad de líneas, figuras, valores en arte y es más interesante. Entonces hagan estos dibujos para que se relacionen con variedad. Marks. You can be using the principles to create an emphasis. So basically, an emphasis means one thing is going to stand out compared to all of the rest. Y básicamente, un énfasis es la insistencia especial dada de un elemento para resaltar también conocido como el foco de atención. You can do that by adding red in one area and the rest of the canvas is black and white. Pueden poner rojo en una área y el resto blanco y negro. Eso es un énfasis que pueden hacer en color. You can play with, so that would be color. You can play with size of different objects. So maybe we have one big circle and we have a bunch of smaller circles. Quizás pueden tener un círculo grande y círculos pequeños. There's an emphasis here because it looks more unique. Hay una parte aquí porque se ve más único. And so an emphasis is also known as a focal point. So una parte también es como un punto de enfoque, también se conoce así. Those can be used interchangeably, so learn both of those terms. Y apréndanse también los términos que se usa para resaltar y el punto foco de atención. It's about what's my focal point. What is the first thing that someone sees when they look at my artwork? ¿Y qué es lo primero que ven el punto de enfoque cuando ven el arte? How do I draw their eye into my canvas? ¿Cómo llamo la atención para que vean mi dibujo y mis contrastes y cómo los resalto? The next one is contrast. El siguiente es contraste. So contrast is the difference between light and dark. El contraste es lo opuesto, como da la luz en la oscuridad, es rugoso, liso, etcétera.
if you have a lot of contrast, then you have something that gets really light and something that gets really dark on your canvas. Si tienen contraste, entonces es algo muy oscuro o muy claro en su trabajo de arte, en su canvas. Versus if this was super light and that was light too, then you don't have a lot of contrast. Entonces es muy oscuro, muy claro y no, entonces no tienen contraste. Entonces tienen que saber la diferencia de cómo hacer lo opuesto de luz y oscuridad. Having a good range of values that goes from pure white to black makes your artwork look more three-dimensional. Una variedad de blanco oscuro hace que su trabajo se vea tridimensional. Then we have proportion and scale. Y tenemos proporción y escala. So you can make things in proportion, you can make them out of proportion. Y pueden hacer las cosas que sean en proporción o desproporción, que se relacionan entre una manera realista. And that's big. And then maybe you play with scale to make it look like it's a little bit farther away. It gets smaller as it goes back. Y así pueden hacer ustedes un dibujo y relacionarlo como una manera que se vea realista, lo de enfrente hacia lo de atrás. And then you have pattern. Y de ahí tenemos un patrón. So pattern is maybe with color or maybe it's with shape. Y el patrón es con líneas, figuras, colores repetidos en una combinación. But revisiting those same elements in an identical pattern. Y revisamos el patrón con un patrón idéntico de figuras y colores repetidos. Like maybe you have a pattern for the way that you do wrinkles on a face or the way that you're going to do hair, you're going to have pattern in the background to create a different style. So el patrón puede ser en la cara, por ejemplo, arrugas en la cara o arriba, al lado, las líneas de expresión en un dibujo de arte, eso es un patrón. Rhythm is basically a visual beat when you look at it, that feeling that you get. Ritmo básicamente es una repetición de líneas o figuras para poder crear un ritmo visual. So for here, just go ahead and draw a circle and draw some lines to kind of represent like a visual beat. Para el ritmo, dibujen un círculo con líneas para representar lo que es el ritmo y las líneas de figura para crear un ritmo visual. Movement is the way that your eye moves across the canvas. Y movimiento es una manera implicada real de que causa cómo lo ven con su ojo a viajar dentro del trabajo de arte, cómo lo ven. So if I wanted to make your eye move in a certain direction, I could draw something like this, where I have bigger, smaller, small, bigger, bigger, smaller, small, bigger, bigger. Y dibujan así, grande, pequeño, pequeño, grande, pequeño, pequeño, y así es el movimiento para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? And I am making your eye start somewhere, and I'm linking your eye movement up and down around this canvas. Y así es como ven el movimiento de su ojo, cómo sube y baja, y cómo sube y baja en esta canvas, en este ejemplo de movimiento. So how do I get you to look at my whole artwork? That would be movement, and it's more like an eye movement. So you can draw an eye. Y dibujan un ojo para que se recuerden. To represent, it's how you're dragging your viewer's eye across the page. Para representar cómo los que están viendo su arte y su trabajo, cómo lo van a ver y cómo van a ver este tipo de movimiento. For repetition, y para repetición, this is also how you can drag someone's eye across the page. Esto también la repetición de la figura de ayudar a mover los ojos a lo largo de la hoja y dar un sentido a la unidad. And repeat colors like red in three different areas, and then the eye seeks out those similarities and makes you look across the whole entire canvas.
Y repite colores como por ejemplo el rojo en las áreas y ahí es como se está repitiendo el mismo color en la número 8 en repetición. It could be just repeating those circles again. So smaller, bigger, and then Puede ser también repitiendo otra vez las mismas formas, pero ahora un círculo chico, un poco más chico y grande. I look for that similarity of that shape and I go boom, 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 boom. Vemos la similitud de esa figura y así es como se va chico, un poco más chico y grande, y así se repite lo que es el movimiento. Boom, boom. So these two work hand in hand. Estos dos van juntos de la mano. So repeating something creates movement. And Repetición de algo crea un movimiento. repeating it could be shape, it could be a certain type of texture, it could be color. Puede ser figura, textura y color. Any one of those repeated helps move your eye across the page. Cualquier de esos, hace que sus ojos vean y observen lo que es movimiento repetición. Then you have balance. Y ya tenemos lo que es equilibrio. And so think about if there was a canvas on your wall and El equilibrio es organizar los elementos para una sensación de equilibrio en su pintura, en this su was your dibujo. canvas. And on one side of the canvas, you had a giant circle. Y en un lado tienen un círculo gigante, por ejemplo. Maybe it's a really dark giant circle. If that Quizás es un círculo gigante, oscuro. hanging on your wall, it would look like it's gonna fall off because it looks like it's visually too heavy on this side. Y si está colgado en su pared, por ejemplo, lo ven muy oscuro y muy fuerte y creen que se va a caer porque está muy, muy balanceado, está muy fuerte. So then, how do you balance it? Do I have to put another symmetrical one, or can I do a series of two smaller dots Entonces, ¿cómo lo put together? balancean? Ponemos dos círculos chicos al lado, They would oscuro. equal the visual weight of the larger dot. Y entonces sería un poco casi igual a como el círculo grande y entonces ya está balanceado para equilibrio. So, thinking about your whole canvas and making sure it's balanced visually. And then Imagínense en su canvas que está todo balanceado y está igualmente balanceado de un lado y de otro para que esté bien you have organizado. positive and negative space. You Y en la número 10 es el espacio positivo y negativo. El espacio positivo y negativo es donde se encuentra un objeto y el espacio negativo en el área alrededor de este. Los artistas intentan hacer esto en el espacio positivo como el espacio negativo interesante. always want to think about both when you're drawing. So let's go ahead and draw. We'll draw like a vase. So, vamos a dibujar una base. The base is the positive shape. La base es el espacio positivo. That's a plus sign. And then the background is the negative space. Y los patos detrás de lo negativo, entonces es lo negativo. And so does your composition look good, the arrangement look good with all that negative space? Or what do you have to do? Where do you have to place this item in order to create a good balance between your positive and your negative spaces? Y entonces ustedes van a ver si el objeto y el espacio está bien, si está balanceado, si es positivo y negativo, y cómo está en el canvas, cómo está lo que es positivo y negativo. So this is huge when it comes to composition. Esto es muy importante cuando hacen una composición, los espacios positivos y negativos. Position is arrangement of the items on your paper. Y cómo dibujan los objetos en su papel. And you can also use that to check for accuracy in your drawing. Y hacen eso para dibujar y medir y ver si está bien el dibujo y el objeto cuando dibujen. If they are all working together, you have good positive and negative space. It looks balanced. It has good contrast.
Y si todos están trabajando bien, entonces tienen un buen contraste positivo y negativo, entonces se ve interesante y entonces sí se ve bien. When they all work together and nothing looks funny, that's when you have this sense of unity. Y cuando todo está bien y no se ve divertido, entonces tienen unidad. So we can just try to draw a quick unified piece. Ah, y la unidad es cuando los elementos y los principios trabajan juntos y se crea cuando todas las partes del trabajo del arte parece que pertenecen juntos. Y estos son los ejemplos que van a dibujar. Where nothing is standing out, it all goes together. It's not unbalanced, it's not out of proportion. Everything looks right. Donde todo está balanceado, todo está proporcional, donde todo se ve bien, entonces esto es unidad, que sí se parece que pertenecen todos juntos y se ven bien. And you know that when you look at an artwork and you say, that looks good. There's nothing I would change. And that's what we hope to gain as artists. We're always, our goal is to create unity. Y como artista, nuestra meta es siempre crear unidad, ver el trabajo y decir, oh, esto sí se ve que está interesante, está proporcionado y se ven bien las partes del trabajo y pertenecen. But rules are meant to be broken. So maybe you want to create an artwork that is not unified on purpose. That's okay, but you have to know your intent. You have to make choices in order to make it not unified. Y las reglas en arte son que ustedes pueden hacer las opciones, pero que cubran esto que cubrimos en vocabulario para que el trabajo se vea interesante, el arte se vea interesante y llame la atención. So maybe you're going to make something not balanced. You're going to make a bad composition or something where you want to agitate the viewer. Quizás pueden hacer algo que no esté equilibrado o algo que no tenga espacio positivo y negativo, pero ustedes van a querer que su audiencia vea el trabajo y llame la atención con los elementos de arte, con las herramientas que usaron en su trabajo y los movimientos adecuados de línea en su trabajo de arte. But either way, you need to know the tools, you need to know how to use the tools, and then have that choose what you want to do with an intent. Ah, tienen que saber las herramientas y tener un intento de algo que aprendieron y los principios de diseño y aplicar lo que aprendieron en su tipo de arte o su trabajo. Are you trying to make it unified? Are you trying to not make it unified? For a specific reason. So you really need to know these and how to use them in order to communicate with the viewer. Y tienen que saber si está la unidad, si tiene el ritmo, si tiene espacio y a dar el mensaje cuando hagan su dibujo.